Los alvéolos son unos sacos muy finos rodeados de capilares. Reciben el aire que inhalamos rico en oxígeno. Una vez llenos de aire, los capilares sanguíneos llegan llenos de sangre y llenos de glóbulos rojos con hemoglobina. Estos vienen cargados de dióxido de carbono. Los capilares también son muy finos, igual que los alvéolos. Por eso los glóbulos rojos dejan ir el dióxido de carbono. Una de las funciones de la hemoglobina es transportar oxígeno y dióxido de carbono en la respiración celular. Permite que los eritrocitos transporten el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. La forma T presenta más interacciones iónicas, es estable y rígida y tiene poca afinidad por el oxígeno, le cuesta más entrar. Esta forma es la que libera oxígeno. La forma R es más relajada, tiene mucha más afinidad por el oxígeno y es más accesible. Se encuentra en los pulmones recibiendo todo el oxígeno que puede, es decir, menos interacciones iónicas. Es una curva sigmoidea en forma de S, que surge al representar el porcentaje de saturación de O2 de la hemoglobina en función de la presión parcial de O2. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la presión parcial sanguínea. Efecto por el cual la hemoglobina no solo transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos actuando como tampón de estos, sino que también impide que el pH disminuya como consecuencia del metabolismo celular. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y gana por el dióxido de carbono, consiguiendo así un cambio gaseoso en el medio interno. Esto quiere decir que para mantener las mismas concentraciones de saturación necesitamos una mayor presión parcial de oxígeno. En los pulmones, la hemoglobina se satura en un 98% de oxígeno. Esto quiere decir que un 98% de los sitios de enlace de cada molécula de hemoglobina están unidos a una molécula de oxígeno. Al circular la hemoglobina por la sangre, libera el oxígeno a las células y su nivel de saturación se reduce al 66%. Esto quiere decir que un 32% de los sitios de enlace de la hemoglobina contribuyen al transporte y descarga del oxígeno. En los tejidos, como consecuencia del metabolismo celular, hay un pH ácido y mucho dióxido de carbono. La hemoglobina llega en forma R cargada de oxígeno desde los pulmones. El oxígeno se libera hacia los tejidos a la vez que la hemoglobina coge protones y dióxido de carbono. Estos protones lo que hacen es facilitar la formación de puentes salinos que van a hacer que la hemoglobina vuelva a la forma T. En el caso de que la curva se desplace a la derecha, será debido a una pérdida de afinidad del oxígeno con respecto a la hemoglobina. De lo contrario, si hay un desplazamiento a la izquierda, será por una ganancia de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.